Estamos de vuelta aquí en el toque del mediodía y bueno, es momento de empezar a hablar sobre todas esas noticias antes de entrar con nuestros invitados, Roberto. Mira, algo que quiero comentar que me parece a mí que quizás no tuvo la notoriedad necesaria es el hecho de que el día de ayer el Consejo de Regidores de la ciudad de San Francisco de Macorís aprobó un paquete de obras, de unas 35 obras estamos nosotros hablando, que bueno, nos va a costar unos 26.417.374 pesos con 75 centavos específicamente, obras que pues han sido demandadas por distintos sectores de esa ciudad. Por ahí tenemos la foto, la imagen número 3 de todo el consejo reunido, los regidores, que bueno, imagínense ustedes, no hay esa, si se quiere, resonancia de todo lo que están haciendo, porque supongo que están haciendo cosas interesantes en favor del desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís. Dentro de las obras que se van a estar trabajando está la reparación de la cancha del Club Máximo Gómez, está la solución del sistema pluvial de la urbanización La Fortuna y el sector Pueblo Nuevo, igualmente la reparación del área de juegos del Parque de los Rieles, remozamiento de la Casa Club del sector Grullón, remozamiento de la Capilla Perpetuo Socorro de la comunidad de La Melena, un muro de contención en el sector Vista San Francisco y pues construcción de un centro comunal en el sector Grullón, entre otras. Esta información fue proveída por el presidente del Consejo de Regidores en San Francisco de Macorís, el señor Luis Tomás Marte Ariel. Miren, esto está genial. Son obras demandadas y que pues en teoría se está presentando solución y pues en presupuesto igualmente. Ahora, ¿qué me parece a mí? Siempre lo he dicho, la comunicación del ayuntamiento es terrible y realmente de la gestión de nuestro alcalde, Siquio NG, la gente está teniendo una mala percepción. Y no me voy a meter en los problemas específicos como estos, sino en los problemas generales, como el hecho de los semáforos, que bueno, ayer estuve viendo que por lo menos una parte ya funcionan en calles importantes de la ciudad, como el tramo de la calle Salcedo, etcétera. Igualmente el problema de la basura, la gente tiene una percepción totalmente mala. Entonces, estos problemas que afectan a la ciudad en sentido general, lamentablemente recae sobre el alcalde, Siquio NG, y la gente va teniendo esa mala percepción, Roberto. Y ni hablar de los regidores, que bueno, ayer se aprobaron esta serie de obras, pero para mí, honestamente, los regidores solo hicieron su campaña y más nada. Mira, precisamente estoy, señor director, le acabo de enviar una declaración que hizo nuestro amigo Joel Martínez, parte, miembro del Frente Amplio Popular, conocido como FALP. Porque mañana van a hacer un encendido de velas al velorio del cambio, algo así me parece. Pero yo lo veo contraproducente, porque a pesar de esas obras que tú estás anunciando, se han anunciado obras y hay un presupuesto aprobado de 700 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 50 millones y que ya se van a comenzar la obra. Vamos a darle tiempo, porque sabemos que todas las obras pasan un proceso protocolar, gubernamental, tanto del gobierno local, cuando son obras que la va a realizar la alcaldía o que la alcaldía tiene que ver, como también parte del gobierno central. Entonces, hay muchas denuncias. Yo mismo tengo entendido que, por ejemplo, la construcción del hospital regional que se está haciendo no se están avanzando, igual que la circunvalación que se está haciendo. Pero hay algunos problemas que hay que esperar, ver qué desarrollo van a tener. Ya el senador se hizo una rueda de prensa, la cual nosotros colocamos la semana pasada, donde el senador, el alcalde, la gobernadora, ahí también estaba nuestro la representación de la Iglesia Católica, con el padre Isaac García, dio a conocer las obras que se van a comenzar a realizar en San Francisco de Macorís. No podemos irnos y adelantarnos. Vamos a esperar.
Lo que pasa es, Roberto, que las cosas hay que comunicarlas. Yo no sé, bueno, yo, sí, pero, que, yo hasta pero, te perdón, he preguntado perdón, a ti en la oficina, pero, Roberto, perdón, pero el ayuntamiento de aquí tiene un departamento de comunicaciones. Pero, perdón, yo te lo he preguntado porque es que realmente... perdóname, yo estoy haciendo pero este no, comentario pero no podemos, como una ciudadana, no se ve, Roberto. Veloz, que tú no eres ciudadana, tú eres una comunicadora. Ajá, perdón. Pero es que... No podemos, Veloz. Por una cosa personal tuya, no podemos globalizar. Porque entonces no vamos personal a ser comunicadores. ¿Personal mía? Claro, porque oye, ¿qué pasa? Ah, pero es que el COVID está afectando, ¿pero y qué? No, pero ¿cómo tú dices eso? No. Pero te estoy hablando porque hubo una rueda de prensa, te estoy acabando de decir, donde se convocó a los principales medios de comunicación sobre las obras que se iban a hacer. El mismo senador convocó cuando vino el ministro administrativo, ¿entiende? Entonces esas obras la alcaldía la ha comunicado, Veloz. Entonces no podemos, Veloz, saltar que no hay comunicación. La hay. De que tú quizás no llenes tus expectativas, que quizás no tengan la mejor comunicación, pero la tiene. Por ejemplo, ahí está David Díaz, quien es encargado de relaciones públicas de la alcaldía. Y bien o mal, él tiene que comunicar lo que tiene en la mano, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que no podemos llevarlo a lo personal o porque un grupo de gente diga una cosa u otra, porque los semáforos, que tú lo has criticado desde ayer, los semáforos se compraron, los semáforos inteligentes, ahí están. Ahora, ¿qué no tiene la alcaldía? Quizás luz permanente, y cada vez que se va la luz, se desprograman, pero los semáforos están, no es culpa de la alcaldía, no es culpa de relaciones públicas, que los semáforos por los apagones o por cualquier otra índole se dañen, ¿entiendes? Pero se compran semáforos, entonces pero no la podemos. ¿Pero de los semáforos depende de la alcaldía? Depende de Norte. Exacto, sí, no es de la alcaldía. Que depende. Alcaldía. No, te digo que la alcaldía instaló los semáforos nuevos y no depende de la alcaldía cuando se va la luz, cuando se desprograma. Entonces la alcaldía sí debe de darle seguimiento y reprogramar. Entonces tenemos que primero ser coherente con el sentido de que es verdad, la alcaldía quizás no tiene la mejor forma de comunicar, pero está trabajando. O sea, no podemos... Por ejemplo, la gente que tú le preguntas y la ciudad está limpia, hay otra que tú le preguntas y la ciudad está sucia. Entonces no podemos parcializarlo con el que diga que está sucia. Porque también tenemos que poner la opinión del que dice que está limpia. No sé si tú me entiendes, porque ese es el cuento de nunca acabar. Siempre van a haber personas a favor y personas en contra. Ahora, de que la alcaldía hay que darle un año de pandemia con muchísimas situaciones que ya se está saliendo y ahora se anunciaron las obras que se van a comenzar a construir. Por ejemplo, el alcalde anunció, no sé si tú lo sabías, bueno, tiene que saberlo porque lo hemos dicho por aquí, presentó el diseño de la remodelación del mercado, el cual el gobierno central le dio una ayuda, no tengo el punto si son 60 o 70 millones de pesos, y el alcalde presentó el diseño que va a ser el parqueo arriba. Todo eso positivo y eso se comunicó, Veloz. Hay cosas quizás, no todas, que la comunican de la mejor forma, pero hay otras que sí que se comunica. Entonces no podemos nosotros como comunicadores simplemente decir, porque la mayoría dice no. Hay muchos que están muy contentos con la remodelación que se le va a hacer al mercado y un parqueo arriba, que esto sería algo sumamente novedoso y quizás parte, no diría la solución completa, pero parte de la solución del mercado. Ahí se anunciaron los apartamentos del Barrio Azul. Incluso le preguntamos, ahí estaba el equipo de ingenieros y arquitectos que van a trabajar. Es una obra que se viene demandando desde hace muchísimos años. Ahora hay que esperar que empiecen a construirlo, porque eso no va a estar con una varita mágica, aunque el senador dijo que para el próximo año ya la gente no va a tener que ser reubicadas. Entonces no podemos, Veloz, por eso te hago la corrección, porque te estoy pidiendo la palabra para corregirte en el sentido de que no podemos, que no recogen la basura, que los semáforos, no. Es como cuando dicen, que
que República Dominicana está destruida, no se puede salir. Es verdad, en parte. Pero hay otra parte de República Dominicana que tú te vas, por ejemplo, a la parte metropolitana de Santo Domingo y tú crees que está en Miami. Tú te vas a un mall de Santo Domingo y tú te crees que tú estás en Estados Unidos o en Europa. Tú te vas a la parte este del país y tú crees que tú estás en cualquier parte turística de Islandia. Entonces, hay que hacer un balance, porque no podemos, es verdad, hay que denunciar y decir las cosas, pero también hay que decir las cosas cuando están bien. Eso es lo que quiero puntualizar. Vamos a escuchar, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones y esa huelga, un encendido de velas que van a hacer el Falpo, si todavía apenas hace días que anunciaron las obras tan demandada, por ejemplo, ahí está la Fortaleza Duarte, la van a convertir en Bellas Artes, el bulevar que se anunció, entonces vamos a esperar porque eso fue la otra semana que lo anunciaron, entonces tenemos que ser coherentes, no podemos, mira que esto, no, entonces eso es lo que te quiero dejar.